que ha llegado el profesor profe. Cándido Buenalé. Qué lindo, ¿cómo profe? Le va, lagarto? ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muy con bien. Calor. ¿Cómo me con trato, calor. ¿Cómo me lo trata la calor? ¿Qué hay gente que dice la calor? Sí, ¿qué les puedo decir de la calor, Aldo? Que es masculino. Claro, el calor. El calor. Dice... Ah, está. Claro. El calor. Pero bueno, son unas confusiones que se dan a diario y uno... Por ahí tengo, mire, la gata, le confieso algo. Sí. Me muerdo más de una vez para no andar corrigiendo la calle a la gente. O estoy en un bar y escucho una conversación y... Pero bueno. Habla muy mal la gente... Y ahí usan mal las se palabras. Habla, no, se habla también. Y bueno, para el profe, que está en los detalles. ¿Sus vecinas, por ejemplo, hablan bien o hablan mal? Sí, bueno, depende. Las escucha las mucho. Chicas, ellas tienen... ¿Usted alguna vez las corrigió a esas? ¿Eh? ¿Alguna vez a esas sí las corrigió? A veces, le digo, decía esto. ¿Son medio muditas, profe? Sí, muditas. No, no, ¿cómo muditas si las escucha todo? Son empresarias. Si usted viera cómo hablan. Ahora ha puesto una guardería. No me diga. ¿De qué? ¿Por qué cambian de trabajo tan seguido? Pero esta semana, Alba, arrancaron en 2014. Con todo. Sí. Una guardería. Una guardería. Pero si uno tiene una guardería, ¿pero para niños o para mascotas? Para bebés. Sí. Para niños. Si usted tiene una guardería, ellas, por ejemplo, no permiten y no aceptan a alguien que le llore el nene. No, pero ¿por cómo se...? ¿Qué cómo pero es inevitable. Claro, si para eso están adiestradas. Sí, sino que no pongan ¿qué escucho, profe? ¿Qué escucho, usted? Y claro, escucho eso, no, te está llorando el nene, no te podemos aceptar. Sí, claro. Y digo, pero mira una crueldad, pero bueno... Sí, se ve que tiene poca paciencia, claro. Porque estaba el padre ahí presente, sí. Y se ve que joven Pamela es muy torpe, sí. Porque el padre le dijo, no movas tanto la cuna que se me va a despertar el nene. Claro, despacito. Claro. Y entonces será que le falta experiencia como maestra, como cuidado, niñera. ¿No? Sí, hay que dedicar. ¿Y hasta qué tamaño aceptan ahí? Sí. ¿Hasta qué edad sería? Será hasta niño, ya muy grande, ya no va más. Ay, ve que ya una edad promedio, 4, 5. Y tan chiquito tampoco, porque tan los bebés chiquito, tan chiquitos... No, tan chiquito les da risa a ellos. Ah. ¿Cómo risa? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé qué les causa gracia. No, bueno, entonces no y son... yo escuchaba, dice, no. ¿Te faltan alguna materia? Nunca vi una cosa tan chiquita, ¿sí? No. Un bebé y habrá sido. Y habrá sido. Ay, claro. Que te amo. No puedo escuchar bien. Y ahora con esto, mire si serán vivas. Sí. Emprendedoras, lagartos. Ahora, cuando llega el carnaval, sí. Entonces ellas han dado un curso para jugar al carnaval. Ah. Tengo entendido que sobre todo los adolescentes, sí. Ya la costumbre, no era como nosotros que jugábamos y todo. Sí. Entonces ellas enseñan a jugar al carnaval y han sacado un aviso, yo se lo redacté. Sí. Sí. No esperes dedicado a los dirigidos a los adolescentes. Ah, los adolescentes. Sí, sí, no esperes a que llegue el carnaval. Claro. Aprende a mojar ahora. Ah. Para estar preparado. Sí. Claro. Vos traes el pombo, nosotros te damos la matraca. O sea que tienen de todo tipo de curros. Sí. No había escuchado nunca un curso de carnaval. No, yo tampoco. La verdad, Aldo... ¿Cómo direccionar el pomo? ¿Qué? ¿Cómo claro. El pomo el... ¿Para estar preparado? ¿Cómo direccionar el pomo? Claro, porque vio... ¿Se acuerdan cuando nos tiraban a los ojos? Sí. Claro. Y eso no era bueno. No se usa más, Y hay que saber... Y en la cara no se tira, ¿no? Y hay que saber mojar. No. Por eso te dice... No, y abajo aclara, ni una gota en la cara. ¿Esas habrán ido mucho carnavales? Sí, cuando era en mi época que se usaba el agua perfumada, claro. En el ojo te ardía. Y no sabes cómo ardía. Claro. Y le quedaba ardiendo el ojo. Pero digamos, ¿y qué tiene la guardería y dan el curso al mismo tiempo? Tiene que todo tipo de curros. Distintos horarios.
Unidades de negocios son distintas. Unidades distintas, claro. Exactamente. Depende de la época, profe. Vio que ahora se utiliza esa palabra, unidades de negocios. Unidades de negocios. Estoy hablando bien, profe. Pero la verdad, usted me sorprende día a día, mire, es más, siempre inventando o estando, digamos, con los últimos terminología y los neologismos. Quería preguntarle, profe, si arrancó el año... ¿por qué parece que me lo veo? ¿A dónde pasó Año Nuevo? ¿Cómo? ¿Y el alcalde año tirando fuerte o se le explotó alguien en la mano? ¿Pero cómo? ¿Se le explotó uno en la ya mano? Ya no tiro más. No. No, no, las manos las tiene bien. No. Mire la garta, no. Cuando éramos chicos, sí, se nos explotaba un par de cohetes. ¡Qué peligro eso! Ya a esta altura no. ¿Con quién festejó usted Año Nuevo? Con mamá, tía Blas y tía Elvesia. Sí. ¿Y ellas tiran pirotecnia también? No. Agarramos una virulana y con eso hacíamos unos jueguitos en el aire. Las estrellitas. ¿A quién no le explotó uno en la mano? ¿A quién no? ¿Usted va a creer que usted es uno? No tuvo infancia quien no se le explotó. ¿Las vecinas sí festejaron ahí al lado del Año Nuevo? Sí, ellas sí. ¿Y escuchó algo raro ahí? Sí, bueno, ellos, problema, que esta mecha demasiado corta, con este mechón, mirá, llegamos a la luna. Semejante mecha, llegamos a la luna. Bueno, gracias, profe. ¿Qué me dice de la calor, Aldo? El calor. Ah, muy bien. El calor. Me puedo ir contento. Bueno, gracias, profe. Muy amable. Bueno, Gustavito, vamos contigo, Gustavito. Dale. Por supuesto, aquí estamos.